buenos días, feos y feas. Muy buenos días, simpatizantes de la artística. Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Buñol Música de Bandas, en la 107.9, en este día soleado y muy ventoso. Muy buenos días, mamen. Qué raro que Buñol haga viento, ¿no? ¿Verdad? Pero lo de hoy es tremendo, ¿eh? Bueno, un poquito sí. Da gustico de estar aquí y de que la gente esté en casa escuchándonos y sí, porque bien. Fresquito. Porque el aire fresquito. Hoy es fresquito. Sí, sí. Bueno, yo hoy me siento muy privilegiada porque por fin lo hemos tenido muchas veces por teléfono. No te me rías, últimamente nos visitaba poco. Pero bueno, antes de meternos en harina de costal. Yo no sé, estas dos semanas creo que no tenemos así, ¿no? O sea, estos son los dos meses Detrás de las cámaras, podría decir. Sí, bueno, no me sale ahora. Detrás de las bambalinas. Eso, gracias, detrás de bambalinas. Para preparar lo que está por venir, que es un poco lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Yo creo que no... Bueno, tengo por ahí un par de cosillas que tú me comentaste para compartir en redes, para felicitar ahí a nuestros músicos que van por el mundo. Exactamente. En este caso, por España. Por España. Pero bueno, lo sabes tú. Es que yo, sabes que los nombres he ido en las orquestas, la lío muy parda. Pero bueno, hemos tenido a Pablo Márquez. A Pablo Márquez, colaborando en la Orquesta de Murcia, tocando el bolero. ¿El bolero de Ravel? Con el soprano. Uh-huh. Y luego nuestro trombón. Y luego Juan Luis Bori, colaborando también con la Orquesta de Valencia. Bueno, por no, ahí. No me digas el programa que toco con la Orquesta de Valencia porque no... Sí. Hola, buenos días, buenos Mario. Buenos días. ¿Qué tal? Mario. Honrados. Mario Ortuño Gelardo. Honrados con tu presencia. Gracias a vosotros por invitarme una vez más. Me dice, ¿cuándo vino la última vez? Digo, hace nada. Digo, bueno, por teléfono, pero hace nada, sí. ¿Tú sabes el programa de la orquesta? Sí, un programa de Salomé, ¿no? Salomé, es verdad. Un concierto de la ópera de Strauss. Sí. Cierto. O sea... Strauss a tope ahí. Uh-huh. Intensidad total. O sea que, bueno, los compartiré para que los veáis lo guapos que iban, porque, hombre, nuestro traje queda muy bien, pero luego cuando están en orquesta es como más de largo, ¿no? Así que, bueno, pues desde aquí, enhorabuena, que eso es frutos que da el trabajo que hay detrás, muchas horas, como siempre decimos, de ensayos. Y es que pues, estamos como muy, muy tranquilos para lo que está por venir, más bien, ¿no? O sea, con mucha intensidad los próximos meses, porque además este año... Nuestros actos de abril empiezan en marzo. Sí. Con esto de que la Pascua quede tan alta y entonces pues estamos ahí un poco como trabajando en la sombra para preparar lo que está por venir y de ahí pues que tengamos aquí a nuestro invitado de hoy, director de nuestra banda sinfónica, director de la orquesta, de la escuela, quería decir, la orquesta... No has tenido la suerte de dirigirme, quién sabe. Queda mucho. Yo ya te dije que no tengo techo. Y yo te digo que ya van dos veces que mi querido profesor, a que por cierto, hemos invitado muchas veces, lo tenemos pendiente. Yo solo te voy a decir, bueno, espérate, voy a dejar lo que beba agua, no sea que se vea atragante, que el otro día me volvió a decir, ay, igual el año que viene estás para ir a la banda. Bueno, ya lo haré yo con tu profesor. Ya lo hablaré yo con él. Mi respuesta fue, yo nunca me voy a ver para estar en la banda. Eso, tendremos que hablarlo con Mario. Bueno, empezamos, si te parece, por la escuela, porque además esta semana, no sé si esta semana o la pasada, creo que la pasada ya se abrió uh-huh. Inscripción del concurso de solistas, 26 años. 26 ediciones, sí. 26 ediciones y ya tenemos las inscripciones abiertas, no sé... Hasta el próximo 23 de febrero, todos los alumnos que estén cursando... tanto en grado en enseñanzas elementales como en enseñanzas profesionales, pueden presentarse al concurso de solistas y la verdad es que, bueno, pues una vez más yo desde aquí animar a todos los feos que están en esas edades que compitan, que aprendan a competir. Es un año para aprender a competir, para aprender a encajar derrotas y victorias. Y victorias. Todo con alegría. Todo con una gran deportividad y hay que entender que todo tiene un contexto y que cualquier experiencia competitiva de este tipo pues sirve para crecer y para aprender independientemente del resultado. Bueno, hemos de decir que no solo son los educandos de nuestra escuela los que pueden participar, socios, hijos de músicos federados, creo que también, bueno, sí, todo aquel músicos federados músico también. Relacionado con la sociedad que esté cursando enseñanzas profesionales de música o enseñanzas elementales, aunque no residan en Buñol, aunque no sean miembros de nuestra escuela. Pero que igual hay veces que ese punto no se nos escapa y es interesante. Bueno, hemos tenido
pues algunos músicos que no, que luego vienen y tocan con nosotros, pero que no residen en Buñol, que no son parte de nuestra escuela, que han participado y que es un gustazo verlos año tras año. Una de las cosas también más especiales que tiene estas sociedades, ¿no? Que los compañeros que llevan muchos años fuera, que han hecho su vida fuera, pero ya han sabido involucrar a sus familiares en la banda. Yo ya, chavales como Héctor, como Antía, que no han nacido aquí, pero ya son miembros. Ya son feos. Ya son miembros son, bueno, de son la feos banda de cuna. Y sabemos que cuando están aquí en vacaciones, cuando están aquí siempre vienen. Y siempre entonces vienen, participan. Sí, además es un gustazo, bien, es un gustazo verlos, también. Porque además los, como los vemos de año en año, o sea, quiero decir, hay veces que no somos conscientes, a veces nos pasa con los pequeños de la sinfónica, que ya no son tan pequeños, pero los hemos, los vamos viendo, ¿no? Como, uh-huh. Pero de repente, pues, gente como Antía, como Héctor, que los nombrabas, o su hermano, que nunca me acuerdo del nombre. Marcos. ¿Marcos es? Sí. Trombón, sí. Sí. Los ves de año en año. También, el hijo de Isaac, ¿no? Que también, exactamente. También vienen, exacto. Y colaboran y... Entonces, como los ves de año en año, casi literalmente, o sea, de repente dices, oh, ¿qué ha pasado? Madre mía. O sea, con Héctor, por ejemplo, que tiene una edad que se nota más el cambio, ¿no? Dices... Hola, vaya tela. Hola, Héctor. Entonces es interesante pues verlos y verlos crecer. No sé cómo van las inscripciones. Bueno, bien, pues ¿no? Como casi siempre todo el mundo espera al final. Todo el mundo será para final. Están como yo, ¿no? Venga, sí, no, venga, sí, apúntate. Está pero profe, sí, ahí. Necesitamos que la gente se lo tome ya en serio, que se matriculen, más que nada para que tengamos tiempo de organizarlo de la mejor manera, para todos los ensayos con el pianista y todo este tipo, claro, de cuestiones que conlleva. Claro, porque hemos de decir que es como estas últimas ediciones. Todos van a Monte Carlo, que eso es un... Uh-huh. Una cosa que hemos puesto muy en valor, el que todos puedan subir claro al escenario que sí, de Monte Carlo. Que tengan ese... Sí, nosotros que, bueno desde que empecé yo aquí a trabajar en la escuela, pensamos en darle este cambio al concurso porque queremos que sea una experiencia integradora, que todos participen, que todos se sientan arropados ahí en el teatro, que vivan la experiencia. Y luego, pues, el formato de los premios también se hace por puntuación, por baremos. O sea, pueden haber varios primeros, varios segundos premios con la intención de... Bueno, pues poner el valor el trabajo de todo el mundo. Evidentemente sigue siendo una competición, no puede ganar todo el mundo, pero yo creo pero que ya se intenta poner en valor el trabajo de el tocar en Monte Carlo y eso ya, bueno, para mí sería un premio, vamos. Obviamente conlleva sus nervios, pobrecitos míos, sobre todo bueno, los más pequeñitos. Bueno, impone, el teatro impone, muy sí. Grande y salir allí tan pequeño, pues hay que tener, pero bueno, tenemos un teatro y tenemos que aprovecharlo para que vivan esas experiencias y que pierdan el miedo al escenario. Bueno, en dos semanas voy adelantando, ahí vamos a tener a las cuatro ganadoras, porque fueron ganadoras todo, chicas, el año pasado. En dos semanitas las vamos a tener por aquí. ¿Hay alguna que me está diciendo, es que le da vergüenza, es que la tengo ahí como casi, venga, que sí, digo, que vienen todas. Fueron cuatro chicas en la última edición, uh-huh. Y las vamos a tener a las cuatro, que al final, el año pasado justamente pasó al contrario, cayó como muy tarde y ya entramos en mucha vorágine y bueno, he ido hablando para que todas estuvieran aquí. Vamos a tener a las cuatro, desde la más pequeña, que creo que fue Nina, si no me falla la memoria, con el chelo. Estará también Violeta, Criado, siempre, no, Miguel, Miguel. Criado, Miguel exacto, Criado. Siempre me acuerdo de su madre, me olvido de su padre. Con Violeta fue Alba Galarza, gracias. Serrano, déjeme decirle Serrano. Tengo problemas con esas cosas. Y Paula también va a estar aquí, que tampoco me sé el apellido. Díaz, muy bien, gracias. Tenemos a las cuatro. Hemos conseguido buscar una fecha y que estén las cuatro, las alineación cuatro ahí con nosotros. De planetas. Y sí, un poco sí. Sí, porque es complicado. Lo hice, sí, hombre, lo hice con un poco con tiempo para intentar pues que estuvieran las cuatro, ¿no? Y poder hablar con ellas. Que yo creo que alguna cambia de categoría y alguna este año la vamos a volver a disfrutar. Creo que sí, creo que hay alguna que cambia de categoría, muy puede posiblemente. Ser. Así que el próximo programa las tendremos aquí a las cuatro y charlaremos con ellas, a ver qué nos cuentan, a ver cómo les ha ido el año. Algunas han entrado a la juvenil también en este tiempo, o sea que será un poco como la previa de ese concurso de solistas, que será 23 y 24 de marzo en el Teatro Monte Carlo, en horario mañana tarde. Ya iremos organizando un poco y comentando los horarios, pero bueno, vamos ahí dejándolo, y así que los que nos estén escuchando que se animen a participar. A apuntarse, y apuntarse rápido, por lo que decía Mario, hay que organizarse, hay que distribuir piano acompañante, fotocopias, en fin, todo ese tipo de cosas, sí, logística que conlleva mucha trabajo, organización, ¿verdad? Y pedimos que la gente lo haga con tiempo que para que nos que sean conscientes de que apuntarse a última hora es un problema para la organización, ¿verdad? Uh-huh. Le vamos a quitar 0,25 si se apunta muy tarde. No, es broma, ¿eh? No, es broma. Cuidado con es broma, cosas. Es broma. Además es que broma, luego tenemos la suerte también de que
bueno, pues sobre todo gente relacionada con nosotros, pues con nuestra sociedad, venga de jurado. Es un gustazo también a veces tener a gente pues que no vemos durante el año o que vemos muy poquito, y es una oportunidad también para ellos para conocer, ¿no?, a esos músicos más veteranos, y que pues quizá quitas un poco ese me impone, ¿no?, que digo yo a veces. Así que, bueno, animados todos. 24 de febrero, hemos dicho, fecha fin de inscripción en secretaría, como siempre. Ahí está Rafa con los brazos abiertos, esperando a que la gente vaya con su hojita de inscripción. Y si alguien tiene dudas, pues, por supuesto, en secretaría se las resuelven. Eso, 23 y 24 de marzo. Exactamente. Y luego, la semana siguiente, 30 de marzo, arrancamos On Fire con los conciertos de... Será 71 aniversario este año. Teatro Monte Carlo. Del Teatro Monte Carlo, que se dice rápido, 71 años. Y empezaremos, pues eso, On Fire, sábado de gloria. Arriba del todo. Como siempre decimos, sábado de gloria y nada mejor. Empezaremos arriba del todo con un concierto fantástico de nuestra banda sinfónica, bajo la batuta del gran maestro Enrique García Asensio. Lo hablamos un poco con Paco Blas, con el director último programa. Honorífico, que ha estado muy ligado a esta sociedad y que para mí como músico es un placer, y se me remueven muchas cosas por dentro porque me acuerdo cuando era un crío y tenía la suerte de poder ser dirigido, porque, ¿verdad, Mario? Eso es una suerte. Y estamos hablando de una figura que ha sido, que es leyenda, ¿no?, de la dirección en este país, y es un director posiblemente el más mediático en una época, que ha tenido una relación además muy estrecha con sociedades musicales, porque pese a él ser un gran director de orquesta, uh-huh, él ha sido, bueno, un defensor de estos dos mundos, y él ha sabido aunar estos dos mundos, y no es muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el mundo de la música en general en España tiene mucho que agradecer al maestro García Asensio, y que venga a dirigirnos con sus 86 años. Eso estaba viendo, 86 años como 86 soles, ¿eh? Y venga a dirigir, pero bueno. Con una energía. Es un chaval, sí. Con una energía, nos lo comentaba Paco, que estuvo el año pasado en ese concierto homenaje que le hicieron la Orquesta Nacional, creo que era, si no recuerdo mal, igual meto la pata y digo algo que no era. Fue en el Auditorio Nacional, pero no sé si fue con la Orquesta Nacional. Ahora lo intento localizar, porque bueno, nos invitaron, ¿no?, un poco a la sociedad como representación, y nos decía, es que tiene una energía encima de la tarima que cualquiera diría que tiene pues esos 86 años, ¿no? Y no sé, imagino que vendrá unos días antes también a trabajar, sí, claro, con vosotros. Aprovechando, como siempre, el concierto de abril, siempre este año se ha planteado en marzo, porque es en ese sábado de gloria la fecha indicada donde nuestros músicos están de vacaciones, están aquí, donde más afluencia podemos tener. Y por eso es en ese día. Entonces, aprovechando las vacaciones, pues esa semana, miércoles, jueves, viernes, habrá intensidad de ensayos con el maestro. Yo espero hacer un buen trabajo hasta entonces y que esos tres días no haya mucha faena que resolver todavía, ¿no? Y que la banda esté ya muy, muy bien preparada para que, pues bueno, para que podamos todos disfrutar de la experiencia de tenerlo aquí, de escuchar sus anécdotas una vez más, su buen hacer también, ¿no?, su trabajo con la banda, que nos aporte toda su experiencia y que podamos disfrutar de un concierto muy, muy especial, creo yo. Que fue la orquesta, luego busca la orquesta y el coro de Radio Televisión Española. Las que les el Auditorio Nacional. El homenaje, sí, y ahí pues estuvimos, y bueno, pues ahora el tenerlo aquí, pues es un gustazo, ¿no? Increíble. Estaba ahí como la idea rondando, ya nos lo comentó No solo Paco. Tenerlo aquí, sino tenerlo aquí para que nos dirija. Encima de la tarima. Que es en realidad lo donde está el meollo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ahí es donde podemos ver y palpar sus años, sus tantos años. Su experiencia, su sabiduría y luego la elección del repertorio. ¿Podemos adelantar algo del repertorio, Mario? Sí, yo supongo que sí, porque tampoco tardaremos mucho en hacerlo público. El maestro, bueno, prepara un repertorio, quiere un repertorio bastante variado y bastante interesante, en el sentido de que, bueno, pues quizás las obras no tengan en sí un hilo conductor, ni falta que hacen, pero son tres obras de corte muy diferente, pero creo que muy divertidas para el público. Una de ellas yo he de confesar que no la conocía hasta que el maestro la quiso programar, pero trayéndola la estoy disfrutando mucho. Me parece una música de una calidad asombrosa, maravillosa. Una obra que se llama Gechendes, de Francisco Bort, que si no tengo mal entendido, él fue
fue saxofonista de la Banda Municipal de Valencia. Sí. Y compositor de muchas obras. Y bueno, esta obra en particular fue obra obligada en la segunda sección del certamen en el año 2000. Y la verdad es que es un lenguaje muy, muy bonito, muy divertido. Muy, muy difícil muy también. Muy complejo, ¿verdad? Muy complejo, Mario. Porque en la sencillez muchas veces está la complejidad. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos grandes retos hacia el futuro, independientemente de la dificultad no la imponemos nosotros, ¿no? Yo por lo menos espero, aprovechando que tenemos la figura del maestro Enrique García Asensio con nosotros, exprimir el nivel de la banda todo lo que podamos. Y un poquito más. Y un poquito más, o sea que independientemente de la dificultad de las obras, el nivel de exigencia tiene que ser muy alto y alcanzar la máxima afinación rítmica, calidad máxima posible y que esto nos sirva un poco como punto de partida para lo que vendrá después de abril. Pero bueno, esa obra, en principio, la primera parte estaría formada por Yechendes, de Francisco Bort, y la obra El Triángulo de las Bermudas, de José Alberto Pina. Uh-huh. José Alberto Pina fue un compañero mío en el conservatorio. Y en los últimos años es un compositor también muy emergente que ha compuesto mucha música muy, muy cercana a la música de cine también. Es ese lenguaje más descriptivo, más cercano al público, muy épico, muy, muy cercano, ¿no? Y el maestro ha elegido estas dos obras para la primera parte. Y luego, pues en la segunda vendrá todo el meollo también, ya la dificultad. Sí. Bueno, me estabais diciendo de Yechendes y resulta que era la segunda parte, viene la dificultad. ¿Verdad? Sí, sí, a ver, como digo, pero bueno, sí, el maestro quiere hacer Pinos de Roma para concluir el concierto. Y la verdad es que es una obra potente, increíble, ¿no? Es maravillosa, es muy compleja, porque como decíamos ayer, bueno, y además cada movimiento de la obra tiene una complejidad diferente. Distinta. Muy diferente, pero bueno, en realidad, bueno, todos conocemos Pino de Roma. Aquí en estas sociedades no hace falta que presentemos esa obra, ¿no? Se ha tocado en infinidad de certámenes y es una de las joyas de la música clásica. Entonces, bueno, pues el maestro tendrá gusto de dirigir ese repertorio y esperamos y creemos, vamos, aprovechando, como digo, la presentación del certamen con la figura de Enrique García Asensio, creemos que, vamos, la banda va a estar muy motivada, muy a punto, muy, muy bien preparada y muy y con todo el mundo on muy fire. Activa. Sí, on fire, como diríamos ahora mismo. Tú me decías antes, hablando de Pinos de Roma, que es como muy mítica. Sí, claro, para nuestra sociedad es una obra mítica. Es una banda sonora antes de las bandas sonoras. Sí, la banda sonora primigenia, ¿no? Es una banda sonora de película Williams, de romanos. De película de romanos. Williams está Ottorino Respighi, ¿no? Algo así. Es muy descriptiva, muy descriptiva. Y para la época en la que fue escrita, pues también muy innovadora por la cantidad de recursos, ¿no? Y por eso decimos que quizá tiene ese valor de banda sonora, entiéndase, por la cantidad de colores que utiliza y la manera en la que utiliza esos colores y cómo eso describe algo tan abstracto como lo que eran esa trilogía romana que tenía Ottorino con sus fiestas, sus fuentes y sus pinos. Y sus pinos. Sí, sí lo sé, pero que los nombres son curiosos, cuanto apenas. Bueno, al final son imágenes de una época, ¿no? Es como ese... Como postales, ¿no? Por decirlo sí, así. Sí, por decirlo de una manera. Son esas postales de esas historias romanas, de esas leyendas romanas, todo desde un punto de vista muy nostálgico de una persona como Respighi, un italiano que tenía esa... ¿no? Imagínense vivir en Roma rodeado de ruinas tan maravillosas como las que hay allí. Entonces, él recupera en esta trilogía pues esa nostalgia del gran imperio romano, ¿no? Y cómo su lenguaje realmente hace que nos sumerjamos en esos ambientes. Y, oye, la gente joven que igual no conocían tanto esta obra, ¿qué están diciendo? Porque tú últimamente les estás descubriendo un mundo a los músicos más jóvenes de bueno, nuestra banda. De eso se trata, de descubrirles, estás como, de ayudarles a... O sea, un poco todo, ¿no? O sea, desde lo más... novedoso o lo más contemporáneo, como puede ser lo que estabas hablando de fondo de nuestro querido Ernesto Abriñac, a cosas tan de aquí y tan arraigadas como lo hablábamos en su momento, la procesión del Rocío. O sea, te estás descubriéndoles un mundo. Bueno, yo lo redescubro con ellos también, quiero decir. Cada oportunidad, cada. Creo que esa es la labor del director, en el fondo también. Cada obra que yo pongo en el atril, yo la redescubro cada vez que la estudio. Y entiendo que mi profesión es compartir con los músicos lo que yo veo en ellas o lo que me hace disfrutarlas, ¿no? Y,
y se puede disfrutar tanto de un, vamos, de un fandango como de una banda sonora, como de algo súper moderno y súper contemporáneo, porque todo tiene un discurso que si lo encontramos, es, de eso se trata. Y sí que es cierto, a mí me hace mucha ilusión cuando los chavales pues ya han mamado el discurso, han mamado el lenguaje, lo hacen suyo, lo entienden y lo disfrutan, pues entonces es cuando realmente esa conexión se provoca y es para mí muy gratificante, claro. Qué bien se explica, Mario. le falta hacerme las onomatopeyas musicales ya para hacerme el completo. Eso cuando entras a la banda. Eso exactamente. Hasta solo que entras a la banda no. Solo tengo que irme a un ensayo a hacer fotos y la disfruto. No. Bueno, sigue, yo venía de... Sigue, dice. Que yo iré interviniendo cuando me parezca, ¿no? Y se es me... que, ¿sabes? No, porque, a ver, cuando viene gente así, ¿no? De la talla de Mario y estáis vosotros dos aquí con vuestro bagaje musical y vuestra experiencia, yo me siento aquí como para ir dejando... Para ir dejando pinceladas de mis ideas locas que me vienen a la cabeza escuchándoos. Bueno, Mario, pues... Oye, ¿queréis que hacemos un baroncito y así luego nos metemos en eso, la... En, eso iba a decir, el, que yo creo que... En el meollo de lo que nos que vamos está a hacer por venir. Vamos a hacer un parón y vamos a escuchar... era el segundo movimiento... Sí, a petición de Mario. Petición de nuestro petición director. Petición de Mario, lo voy a decir fatal, porque es inglés. La sinfonía bueno. Número 2, Voices... Shouts and Murmurs. O sea, gritos y murmullos sería la traducción. Es que, a ver, hay que decirlo como lo ha escrito nuestro querido James Stephenson. Mano a Mano 2023, ya hemos hablado mucho de él y lo que hablaremos. Y lo que hablaremos, aunque, oye, todavía. Está el del 2024 ya casi ahí también, estará ya con la mirada puesta también. Entonces vamos a escuchar ese maravilloso segundo movimiento de esa obra que cerraba el Mano a Mano 2023 y seguimos hablando con Mario. Exactamente. We'll be right back.
Madre mía. Uf. ¿Qué tal? Qué bien, ¿eh? Fantástico, sí, sí. Fantástico. Sí, sí, bueno. Estaba rememorando ciertas cosas de este verano. Yo también, yo que lloré mucho. Yo lloré mucho, ya os lo dije. Yo lloré mucho en ese mano a mano. Fue increíble, fue increíble. La verdad es que sí, qué, ¿eh? Qué bien me estuvo, lo pasé. Estuvo genial. Y como siempre digo, gracias a Ángel Chávez, creo que es el más nombrado en nuestros programas, pues lo podéis disfrutar otra vez, además, con los detalles, que es lo que a mí me gusta, porque vivirlo ahí, o sea, es maravilloso, pero luego ver, o sea, con detalle, o sea, el, cómo está este solista tocando, cómo está, bueno, eso ya es. Hace un trabajo fantástico. Es espectacular. Así que los tenéis todos en nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube. Las tres piezas de este último mano a mano. Además de que ya van saliendo cositas nuevas. Bueno, por ahí está la Big Band, ahí con su buen rollo. Ahí está. Por si a alguien le apetece. Y ahora estamos empezando ya también un poco a presentación, Navidad. En fin, está ahí trabajando en ello para ir dejándonos cositas en nuestro canal de YouTube y que todo el mundo pueda disfrutarlas. Así que ahí a darle a, aparte de suscribir, a darle al play y a disfrutarlo. Y a darle a me gusta. Eso fue, sí, sobre todo suscribir. Eso fue el verano pasado. Vamos a tener un verano intensito. Vamos a llamarlo así. ¿Verdad, Mario? Intensito. Me parece. Me parece. Intensito. Porque tenemos Bienal. Así que a veces se nos olvida con lo que nosotros digamos que organizamos. Tenemos Bienal este año. Si no me falla la memoria, nos toca abrir la Bienal, inaugurar la Bienal. Que será, entiendo que la primera semana de julio, algo así, más o menos, pero suele ser siempre en julio, siempre en más último fin de semana de junio, en fin, por ahí. Y luego, pues, tenemos una cita marcadita ahí en rojo. Con la historia. Una cita con la historia, que de hecho, este próximo lunes se hace el sorteo. Se hace el sorteo, sí, sí. Y se presenta ya, pues, las cinco bandas, porque en este caso son cinco las que van a sección de honor del certamen internacional de bandas de música, que luego me riñes, Ciudad de Valencia, porque me dejo las bandas de música, me las como. Este lunes será el sorteo, o sea que ya sabremos si nos toca madrugar, aunque a algunos no les guste mucho madrugar, pero igual nos toca madrugar. No es que no me guste madrugar, que tampoco. Es que no me gusta tocar recién levantado. Yo le he dicho que si nos toca mi biorritmo. Sí, yo lo entiendo. Pero pasa que Mario, habrá que ensayar a las 10 de la mañana. Sí, sí, sí. Lo entiendo, pero el recién levantado depende de a qué hora te levantes. Es que todo depende de eso, claro. Sí, si no, te no. levantas a las 5, a las 10 estás para tocar. Si en ese sorteo nos toca a primera hora, pues Mario tendrá que poner el ensayo a las 10 de la mañana para que la gente se para vaya. Que los biorritmos sí, no, se vayan. Básicamente sí, los que era una cosa que tenía en mente. Porque ¿no? Además son 5 bandas, que lo hablábamos, más o menos creo que una hora de repertorio, más o menos lo que está sí, marcado. Entre obra libre y obra obligada, sí. Más o menos. Entonces, es claro, es una hora de concierto, cambio de escenario, otra hora de concierto, cambio, o sea, son, imagino que sean 3 por la mañana, 2 por la tarde, supongo que eso lo dirán. Creo que el sí, lunes. Y la municipal. Y la municipal cerrando, claro. Exactamente, o sea, 3 por la mañana, 3 por la tarde. Yo sí. Creo que allá a las 2 de la mañana, más o menos, sabremos algo, más o menos. Porque sí que es verdad que veníamos de unas, porque lo estuve ojeando, de unas ediciones del certamen de Valencia, con 2-3 bandas, a lo sumo. Creo que el año pasado fueron 4 no al final. No recuerdo en qué momento reciente tuvo que haber hubieron más bandas en la inscripción que bandas que permitiera el certamen. Creo que la primera vez en muchos años que sí. ¿Qué ha ocurrido? Que una banda se tiene que quedar fuera del bombo. Sí, lo que pasa es que creo que eso es lo que dicen también el lunes oficialmente. Creo uh-huh. que el lunes es oficialmente dicen las 5 bandas que participan y se hace el sorteo del orden de participación uh-huh. de entonces eso lo sabremos el lunes. Pero bueno, nosotros sí. Vamos. Bueno, entendemos que sí. Salvo que el lunes pase sí. digan cualquier cosa. Sí. Entendemos que sí. Entonces, verano intensito, 21 de julio. Volvemos a la sección de honor del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. Desde el 2012, nuestra última participación. Han pasado unos cuantos añitos. Yo no sé, ¿tú has ido como músico o algún certamen? ¿En algún momento has estado en el otro lado? Como músico, a Valencia. A Valencia concretamente, al Internacional nunca. La banda de mi pueblo, cuando yo empecé, era una bandita muy pequeña. Y sí que es cierto que con el trabajo de los últimos 25 años la banda creció mucho y fuimos a muchos certámenes, pero sobre todo fuimos al certamen provincial de Alicante, luego sí que ganamos en un par de ocasiones y vinimos a, bueno, entonces al Paraninfo de Cheste, que es el de la universidad. La comunidad se hacía ahí, ¿no? Los ganadores de las tres provincias tocaban uh-huh. en el Paraninfo de Cheste.
Y he ido a, bueno, a Murcia, y luego como director sí que he hecho también en la banda de Benejan, fuimos a la Senia, al certamen de la Senia en Tarragona. Pero no, yo la experiencia del certamen internacional no... O sea, debut total. Sí, debut total. Debut total. Sí, sí. Y a lo grande. Esperamos que sí. A lo grande, hombre, a lo grande, es la sección de honor. Hombre, a lo grande, seguro. Es empezar... No. A lo grande seguro ya. A lo grande, o sea, seguro. A lo grande seguro. A lo grande seguro porque, sí, yo estoy empezando a respirar ya lo que es el gen competitivo que aquí los feos tienen, las ganas que se empiezan a respirar y se empiezan a contagiar entre unos y otros y estoy casi seguro que vamos a reunir un equipazo increíble. Y si el trabajo va encreciendo como está yendo encreciendo en los últimos años y como ya anoche se respiraba, ¿no?, en el ensayo ya ganas de trabajar... Como eso lo consigamos organizar bien y que todo el mundo, pues yo, vamos, estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho. Además, digo, on fire, porque además, ¿cuántos años hacía que no íbamos las dos de Buñol? 30 y algo, ¿no? 36, creo. O sea, empiezas on fire total, me encanta. Bueno, a ver, el año pasado cuando a última hora casi decidimos que sí íbamos, que si no íbamos... ¿Qué dijimos? 2024. A mí, claro, yo... o sea, pero claro, ya me ha dado mucho tiempo hacerme la idea. Entonces, como me he hecho la idea de que nunca va a ser... Siempre vamos a encontrar argumentos en contra para ir a un certamen. Siempre se van a encontrar muchos argumentos. Que si es mucho esfuerzo, de que si hay mucho trabajo, de que si la gente no quiere, que si no sé qué, que si son oposiciones, que si son malas... Bueno, lo de que son malas fechas es una excusa maravillosa porque siempre son malas fechas para cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de hacerse la idea y decir, bueno, pues es el momento. Ya está. Ha tocado, es ahora, pues... A tope, a echarlo todo, ¿no? Y ya está. Y si uno da todo lo que tiene, pues no... No está obligado a más, ¿no? ¿Verdad? Está obligado a más, ¿no? Y a disfrutar por el camino también, ¿verdad? Sí, Mario? sí, porque yo creo que tanto la obra, por lo menos, la que he decidido con la que vamos a ir a hacer también, creo que es una obra que le va a la banda muy bien, que los músicos que la han escuchado no paran de decirme que lo vamos a flipar, que va a estar muy guay. ¿Se puede decir? Supongo que sí, porque... o si quieres esperamos al lunes, a partir del lunes. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bueno, por un lado está la obra obligada, sí. Que no sé si la conocías o conocías al compositor, porque sí, es valenciano conocía, también. Sí, lo conocía a Pere Vicalet, no personalmente, hemos coincidido en alguna convocatoria y tal. Y sí que era conocedor un poco de su música. La música ya se tocó, ya se interpretó. Aunque creo que la partitura definitiva de la obra obligada ¿es una revisión? Va a ser una revisión o está todavía sufriendo alguna modificación específica para el certamen. Uh-huh. Y hasta el lunes no nos entregarán el que va a ser realmente el material con el que se concursa. Uh-huh. Esa será la obra obligada. L'Arbre Blanc, ¿no? L'Arbre Blanc. Es que es con un poco trabalenguas, sí. Y más para los castellanoparlantes. L'Arbre Blanc. Me lo voy a tener que ir aprendiendo. Esa es la obra obligada. Luego tenemos paso doble de presentación. Sobre todo, pues, bueno, un paso doble, como no hay prueba acústica, no hay manera de poder ensayar en el auditorio, pues claro, es lógico que siempre haya una pequeña obra de presentación para que tanto director como banda se escuchen, entiendan un poco la acústica, aunque sabemos que el Palau es una sala... agradecida, muy agradecida para tocar, una acústica maravillosa, pero sí que es cierto que cuando metes un instrumento de 140 músicos allí, pues... hay que ajustarlo, ¿no? Hay que tener, por eso, pues esos 5 o 10 minutitos de tocar un paso doble para a ver dónde está cada cosa, ¿no? ¿Dónde oigo, dónde está cada cosa, ¿no? Y por eso siempre hay una obra de presentación y nada, bueno, ahora estamos, ya estamos, pues eso... Son mucha gente, muchas personas que coordinar, muchos ensayos que programar, intentando programar todo para que todo el mundo pueda organizarse sus vidas y dedicar el mayor tiempo posible a la preparación de este evento. Que es súper importante. Es súper importante que la gente empiece ya a organizarse y empiece a determinar si voy, voy. Y si voy, voy a tope. Y bueno, a tope y on fire es lo mismo. Sí, pero suena más guay. Y la única forma de disfrutar del camino, como yo he dicho antes, es acudiendo, como estamos viendo, a los ensayos, que la verdad es que me lo estoy pasando bomba. Es decir, miro y digo, qué guay. O sea, cuánta gente viene a ensayar.
ya estos días atrás, ¿eh? Ya incluso para el concierto de Navidad también. Uh-huh. Y la gente joven y la gente menos joven. Y yo creo que es importante que esa apuesta que la hagamos todos y vayamos a disfrutar ahí a tope y disfrutemos del camino a tope. Y luego, pues pasará lo que pasará. Y ya está. Eso sí, es porque así. Además yo es un mensaje que también yo creo que el trabajo que tenemos que hacer, como aquí la música se vive con tanta intensidad es y el aquí... tema del escudo es no, tan intenso. Que va. Y por eso se consiguen las cosas que se consiguen, ¿no? Sí. Pero también hay que ser un poquito racional en la en el contexto de lo que se va. Y eso sí que es una cosa que me gustaría que también trabajáramos, ¿no? Como dice José, aquí el premio real es construir una mejor relación entre nosotros, construir un hábito de trabajo que ya se estaba construyendo, pero esto es como pisar un acelerador, sí, meter quinta en esos objetivos. Claro, vamos a convivir mucho. Y también tenemos que aprender a llevarnos muy bien, a hacer mucha convivencia, a tener paciencia con el compañero. Entonces, este tipo de trabajo hay que hacerlo. Y creo que también un trabajo de concienciación, de decir, bueno, al final, independientemente del resultado, el resultado me refiero a la votación, al puesto, ¿no? Al premio, al premio. Nos quieran dar. Al título que nos ponga independientemente, después. Independientemente, al final se trata también de la opinión subjetiva de cinco miembros respetables de un jurado que tendrán su opinión sobre quién ha tocado mejor bajo su criterio, y eso tampoco debería condicionar el rumbo o el camino que nosotros ya hemos iniciado y el disfrute que seguramente tengamos, como digo. Independiente, evidentemente, sí. Bueno, el premio, evidentemente, nadie le amarga un dulce, eso está claro. Es lo que yo hablaba con José, ¿no? Claro, yo desde la parte de fuera, pues obviamente, aunque esté implicada y obviamente pues es trabajo, lo que hablamos con Paco, ¿no? Organizativo detrás de todo, de logística, de organización, ensayos, de estar siempre un poco ahí. Obviamente yo desde fuera, yo digo, es que para mí el ver a mi banda en el Palau de la Música compitiendo, independientemente del resultado, para mí ya es un premio. Y sobre todo lo que hablabais, ¿no? El trabajar. Y además este año se da una situación muy especial, ¿no? Y es que hace muchos, muchos años que no, digamos, las bandas de primerísimo nivel o las bandas de más categoría, aunque estamos hablando de que Unión de Lidia, de que Litros, por supuesto, bandas de altísimo nivel, pero ojo que no vamos solo tres. Exactamente. Que vamos cinco bandas y aquí, cinco. En el siglo, en el 2024, todo el mundo puede reunir una plantilla de miedo. Hay buenos directores en todos sitios, uh-huh. Hay buenas obras en todos lados y el máximo respeto a todos los contrincantes, ¿no? Pero sí que es cierto que hace mucho tiempo que no se compite Unión de Liria, Feo, Litros, coinciden en un certamen. Y hay que entenderlo como lo que es, pienso yo, ¿no? Al final los equipos de primera división juegan con equipos de primera división y no siempre gana el mismo, no siempre gana. El Madrid va, sí, tiene muchas Copas de Europa, pero también ha perdido más que ha ganado también, ¿no? Eso es así. Entonces, lo importante, como te dices, es ir, competir con gente de nuestro nivel o superior y disfrutarlo y aprender de la experiencia. Y si nos ganan, nos han ganado, oye, pues algo tendremos que mejorar seguramente, ¿no? Sí, pero sobre todo estar orgullosos del camino y del trabajo. El camino del trabajo, tanto en lo musical apuesta, como en lo social, ahí, ¿no? que es tan importante. Eso es, hombre, yo estoy muy, muy contento porque eso me imagino solo la obra. Yo con lo del estudio. ¿Pero la podemos decir o no? No. Es que yo solo tengo que no, yo solo tengo que decir no que es una pequeñita debilidad que tengo. No se puede. Cuando me dijo el nombre dije, ya. O sea, solo el nombre del compositor dije. Es un secreto a voces, pero vamos a esperar a que vale, sea venga, oficial. Claro. Tendrás que volver entonces. Bueno pero sí ver, que digo que cuando también te digo que el 30 de marzo te espero aquí con Enrique García Asensio. Mamá. El maestro necesitará dos micrófonos, hombre. Dos para él. Te pondremos dos y a ti uno al lado. Pero bueno, estaría genial. Ya moveré yo mis hilos. Porque creo que justo ese día nos toca programa. Entonces sería maravilloso. Así que yo ya te voy emplazando al vale, siguiente. De acuerdo. Puedes seguir hablando. No, decía simplemente que sí. Que a mí, el cuando estudio la obra, me imagino las caras de los músicos que van a estar allí. Literalmente, cuando estudio la partitura, veo las caras de este va a estar sentado aquí, este va a estar sentado allá, este va a estar. Y sabiendo ya, después de 4 años aquí dirigiendo, el potencial y el sonido y la capacidad que tiene esta banda, me hago una idea, creo que más o menos cercana de lo que va a sonar. Y me emociono estudiando, simplemente lo digo eso, ¿no? Entonces,
porque la música es muy buena, porque la plantilla que vamos a reunir va a ser impresionante y porque el trabajo que quiero hacer lo tengo muy claro. Entonces, si todo eso se da, va a ser impresionante, va a ser un disfrute total. Y con eso nos tenemos que quedar, independiente, como hemos dicho, independiente del premio. Es como lo que hablamos del concurso de solista, lo mismo, ¿no? Al final el premio es estar allí, es disfrutarlo, es además de que ya tenemos una base buena, porque tenemos una base que se ve en los conciertos de por ejemplo, el de Navidad, que aunque siempre viene gente, ¿no? Pero siempre cuando dices certamen de Valencia, o sea, el que me lo monto para ir sí o sí. Claro, eso, entonces, van a venir gente, ¿no? Que dices, buah, es que igual hace dos mano a mano que no los hemos visto, ¿no? Por decir algo. Y tener a esa gente, la implicación de esa gente y el puntito ese más que imprime en el de al lado que se acaba, no sé, que lleva 2 años o 3 años en la banda. O sea, eso es una pasada. Las cosas sí, como son. Sí. Bueno, también supone un problema organizativo. También supone, claro, un problema organizativo, porque es maravilloso que cuando tú digas vamos a la guerra, tú tener tantos efectivos, pero es que a esta guerra podemos subir 140 solamente, ¿no? Entonces, para el director es una, vamos a decirlo claro, es una putada tener que decirle a compañeros que han estado haciendo un trabajo a lo mejor estupendo durante los últimos años, o gente más joven que tiene una proyección increíble, que acaba de incorporarse, pues que lamentablemente para este proyecto no podemos subir todos, ¿no? Sabemos que tenemos, yo qué sé, cuerdas muy numerosas de un nivel altísimo, y es que no podemos subir con 12 fagotes como subimos un año mano a mano. Pues claro, es que mano a mano son 180, es que me encantaría, son 40 años. Pero no todas las cuerdas podrán estar. O sea, hay que poner, y evidentemente hay que hacer una proporción, la banda tiene que estar proporcionada, y eso pues es un dilema, para mí es un dilema, porque yo no quiero que nadie se sienta fuera del proyecto. De hecho, la idea que estamos transmitiendo en todas las cuerdas es, independientemente de quién las últimas 2 semanas o la última semana participe en el certamen, el trabajo es para todos. El concierto de preparación de la Bienal es para todos. El mano a mano, que seguramente interpretaremos la misma obra libre. Claro, porque van a ser como 3 semanas, 4 semanas. Yo me imagino que después del todo el trabajazo que vamos a llevar en julio, pues el mano a mano tendremos que plantearlo de una manera un poquito más relajada, no como el año pasado, que fue bastante intenso. Quizá, pues eso, una vez hecho un trabajo tan maravilloso, una obra tan buena, pues lo suyo sería tocar un mano a mano, completar el repertorio, por supuesto, pero desde otro punto de vista, ¿no? Pero que todo el mundo se sienta partícipe. Y desde aquí, pues también aprovechar, ¿no? Porque igual que se está empezando a respirar y estamos construyendo ese buen ambiente entre los músicos y toda esa organización que queremos, lo que también pienso que es una buena oportunidad para recuperar un poco todo ese entorno social, ¿no? Y que nuestros socios que nos siguen ahora en el programa y toda esa gente que envuelve la banda, pues también volver a sentir el calor, ¿no? De los socios, de los compañeros que vengan a los ensayos. Están ahora mismo en la sala de Rosales, tenemos un problema de espacio. No, y con la reforma, es verdad, hemos perdido los balconcitos. Pero desde que... Pero vamos, en cuanto estemos en Monte Carlo, tres semanas volvemos a Monte Carlo. Avisamos. Y nos gustaría mucho que la gente se animara a venir a ver los ensayos, a colaborar en lo que pueda y que respiremos un gran ambiente, no solamente entre los músicos, sino toda la sociedad. Y haremos porque puedan venir al Palau, que yo cuando estuve hace nada dije, era tan pequeño, me quedé un poco como diciendo, ¿dónde? Este año el Palau va a ser un problema. ¿Dónde vamos va a estar? Este año va a ser un problema porque, no sé, bueno, la nueva organización del certamen supongo que lo tendrá muy en cuenta y planteará algunas soluciones, pero yo recuerdo, no sé, yo no lo viví, pero me contaron que hubo un año que también coincidieron varias bandas, que hubo ahí un gran pique, un gran morbo, no sé qué año, no sé qué edición, pero hubo que desalojar el Palau, porque había tanta gente en los pasillos, o sea, la sala estaba llena, como no hay butacas, no hay numeradas, sino que el que entra a ver una banda sale, puede salir, cada se hace con la mejor intención, ¿no? De que cada afición pueda ir a ver a su banda. Ir a ver su banda. Pero claro, entiendo que en un certamen como el de este año, que va a ser tan especial y tan... ¿Cómo decirlo? Con tanta expectativa. De Champions League. Va a generar tanta expectativa, yo me imagino que va a haber mucha gente que querrá estar. Bueno, nos comentó Paco, no sé si finalmente, igual el lunes lo cuentan, que la idea que tenían era incluso poner pantallas fuera en el río para que... Sí. Y eso sería maravilloso. Eso tiene mucho sentido porque al final el tráfico de músicos, el tráfico de gente es muy grande, porque son 5 bandas muy grandes que arrastran mucha gente a su alrededor.
Y lo lógico es que haya un espacio suficientemente grande y amplio como para que... Ahora, el 21 de julio ahí en la explanada tiene que pegar. Tiene que pegar bien. Bueno, antes de irnos, sí, que nos también me gustaría que habláramos algo de la... hemos hablado algo de la escuela, sí, ¿vale? Porque al fin y al cabo el concurso forma parte de la, sí, de claro, la escuela, ¿no? Que Mario nos comente algo, alguna pincelada. Sí, no, yo simplemente pues eso, gracias a Carmina y a Silvia, que ellas están ahí al pie del cañón en la escuela y se andan a todo. Pues nada, estamos organizando, pues como todos los años, estamos intentando organizar varios cursos de perfeccionamiento. Vamos a hacer uno de clarinete. Uh-huh. Estoy en mente hacer uno de trompeta, porque tenemos una generación de trompetistas maravillosa y eso hay que... Hay potenciarlo, que fomentarlo, cuidarlo. Fomentarlo y potenciarlo. Eso es. Y atarlos de vez en cuando también. También, pero, también. Yo estaba pensando hoy, ponerles también un poquito así el redil. También. Pero bueno, más vale eso que otra cosa, ¿no? Yo muy contento con esta generación y bueno, estamos promoviendo actividades dentro de la escuela para mantener todo ese, ¿no?, ese trabajo que estamos haciendo. Es cierto que este año el campamento maravilloso de la banda juvenil pues se va a ver alterado. Por favor, porque evidentemente ahora mismo cuando lleguen esas fechas toda la, ¿no?, toda la energía de la sociedad tiene que estar depositada en un único objetivo y pero bueno, es un punto y aparte, ¿no? Solamente es aplazarlo en otras fechas, otro momento. Buscar el momento idóneo. Pero eso, estamos en la escuela trabajando y mucho para que pese a todo eso, pese a que tengamos un objetivo muy claro, pero evidentemente no podemos en ningún y momento. Y tenemos falla fea. Falla fea, por supuesto. Falla fea. El día 12 de marzo, si no me falla la memoria. Falla fea. Haremos el martes, sí, haremos nuestra pequeña falla. O sea que eso está ahí también a la vuelta de la esquina, lo iremos contando. Volveremos a sacar música a la calle, le pegaremos fuego a la falla. Por ahí me creo que estaba hasta yo el año pasado en una foto, me pegaron fuego, me suena que me dijeron. Así que lo iremos contando, pero bueno, el 12 de marzo ya la gente se lo puede ahí apuntar, porque estaremos, como si tanto nos gusta, ahí en nuestra calle, en la Puerta de Rosales, pues haciendo un poco de fiesta y compartiéndolo con el pueblo, que al final es lo que para lo que de estamos lo que se también. Trata. Para claro lo que sí. estamos también. Claro que sí. Pues Mario, un placer tenerte. Muchas gracias. Físicamente aquí en cuerpo presente. Un cuerpo presente, sí. Nos tenemos que despedir. Sí, ya solo nos queda decir un viva los feos, viva la artística. Gloria Buñón.